¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Alguien prende el micrófono y me contesta, por favor. Sí, profe, si se puede ver. ¿Están viendo la pantalla del SIU? ¿Están viendo? Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla del SIU, no? Bueno, miren. Miren. Promoción. Lo único dos inscriptos que me figuran. Acosta Pantaleón. Ah, Diana, sí, vos sí. Acosta Pantaleón. Y Vaca Norberto, ¿sí? Y como regulares, solo me aparece ir a hola. Entonces, a ver, María Barriento y Derickson Martínez, ¿pueden encender su micrófono? Norberto, apaga tu micrófono. María Barriento. Bueno, pero no estás inscripta. ¿Por qué no estás inscripta? Ah, bueno, pero si no te sabes que María ahí está, no te han subido una equivalencia y eso. Bueno, tenés que tratar de solucionar ese problema porque sabes que si vos no solucionas tu problema, a mí no me salís inscripta y yo no te voy a poder poner las notas, nada. Así que habla con el secretario académico que te solucione tu problema, por favor, ¿sí? Y la otra, María, no vas a poder cursar si no tenés audio, porque tanto en las clases teóricas y especialmente en las clases prácticas, ustedes tienen que participar. Así que tenés que solucionar tu audio porque no podés participar así. Hoy te quedás, pero ya desde el jueves no vas a poder si no solucionas el problema del audio, ¿eh? Bien. Y Derickson Martínez, vos tampoco estás inscripto. Bueno, solucionen porque saben qué, chicos. Miren, la facultad está abierta también, así que acérquense hasta ahí si no le llevan el apunte por correo electrónico. Y hablen y vean, porque la cursada ya empezó y no puede ser que no le hayan solucionado su problema, ¿sí? A ver, ¿quién más está? Nico, ¿estás? Bueno. Bueno, yo ya le mostré en el SIU. Voy a cerrar el SIU, chicos, así no se hace tanto lío. Y esperen un poquito. ¿Dónde está esto? Bien. Bueno, vamos a poner. Nico, ¿cómo estás? Hola Marita, ¿cómo estás? Bien, no le estaba diciendo porque hay dos estudiantes que son de Erickson Martín y María Barriento que no están inscriptas.
tienen problemas justamente de, los tienen problemas de, por correlativa, que no le pasaron, qué sé yo, pues, o sea, problemas en la facultad. Pero yo claro. le dije, si no vamos a estar como el año pasado, ¿te acordás, Nico? Tienen que tratar de solucionar, porque si no, nosotros no vamos a poder evaluarlo, no vamos a tener cómo subirle la nota, así que urgente tienen que solucionar eso. Y por otro lado, María Barriento no tiene audio en su computadora, ya le dije que tiene que buscarse audio, porque si no, no puede hacer la cursada. ¿Sí? Bien, bien. Perfecto. No hay problema. Bueno. A ver, vamos a comenzar a presentar la materia. Si Nico, que también estás en internet, podés ir tranqui. No hay problema, me vine hasta la casa de mi novia para enganchar internet. Bueno. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve, profe. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Bueno. Esta es la presentación, ¿sí? Esta materia, que es Historia Económica y Social 2, ¿sí? Es para los que estudian la licenciatura en Economía Política, ¿sí? Y se dicta en el primer cuatrimestre. Ahí están los fundamentos, pero que también está en el programa, no nos vamos a detener a leer todos los fundamentos. Después yo les voy a subir el PowerPoint, va a quedar en el aula virtual. Y vamos a explicar ya directamente lo que hace a la materia. La materia, los contenidos de la materia están distribuidos justamente en 5 unidades, ¿sí? La primera unidad es toda una introducción justamente a lo que es la historia económica, las corrientes historiográficas, también ver ciertos conceptos que tienen que ver con las teorías del desarrollo. La unidad número 2 versa justamente sobre los sistemas económicos, que ahí se estudia el capitalismo y el desarrollo económico mundial. La unidad 3, vemos lo que es la revolución industrial, pero no como el proceso que ustedes ya vieron en la historia 1 con la profesora Pando, sino justamente cómo se va dando, ¿sí?, desde la primera a la segunda globalización, todo ese modelo de industrialización, por qué se habla de una gran divergencia, por qué se habla justamente de el milagro japonés, qué es lo que pasa con los tigres asiáticos, etcétera. Bueno, la industrialización tardía, todos esos conceptos y esos tipos de modelos se analizan en la unidad 3. Y la unidad 4 y 5 está dedicada exclusivamente a estudiar a América Latina. En la 4, ¿cuáles han sido los ciclos económicos de América Latina desde la primera globalización a la globalización contemporánea? Y la unidad, la última unidad, es abordar a América Latina a partir justamente de las teorías del desarrollo y de crecimiento en el largo plazo. ¿Estamos o no? ¿Cuál es el régimen de cursada? Nosotros le damos la opción para la los dos tipos de régimen de cursada, como regulares o también como promoción directa. Para ser regulares, ustedes tienen que tener ciertas materias cursadas y aprobadas, que no es que le imponemos nosotros, sino que esas la determina el plan de estudio, ¿no? Entonces, regularizada tienen que tener Historia Económica y Social 1, Macroeconomía, Teoría Política y Derecho Político, y aprobadas tienen que tener microeconomía e introducción a las ciencias sociales. Si ustedes tienen esas, pueden estar en la condición de regular y tienen que reunir un 80% de asistencia a las clases prácticas sincrónicas que les presento. En la cátedra somos dos profesores los que estamos en la cátedra, el profesor Nicolás Hernández Aparicio, que lleva las clases prácticas, todos los trabajos prácticos, los días jueves, de 16 a 17:30. Nosotros los enlaces de los Meet siempre le programamos para media hora más, por si alguna tiene duda y seguimos conversando, ¿sí? Es decir,
las clases de los días lunes y de los días jueves, se distribuyen dos días, ¿no? Los días lunes teóricos y los días jueves prácticos, los días lunes de 15 a 16:30, pero le extendemos hasta las 17 por si necesitan, y los días jueves son de 16 a 18, en sí, a 17:30 y se extiende hasta las 18 también por si lo necesitan. Hay trabajos prácticos que son más largos y también de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Cuando son menos, el desarrollo de los trabajos prácticos se acorta también en el tiempo porque justamente se va viendo la evolución y el proceso, ¿no? Evaluativo en cada uno de esos trabajos prácticos. Cuando son muchos estudiantes necesitamos más tiempo para poder evaluar. Entonces, es obligatorio la asistencia al 80% de las clases prácticas sincrónicas de los días jueves. Y tienen que aprobar sí o sí el 80% de todos los trabajos prácticos evaluativos. Y ustedes lo que sí, la diferencia con la promoción, que no tienen un parcial integrador, sino que después ustedes rinden la materia en cualquier turno de examen que dispone la facultad con un tribunal evaluador, ¿sí? Para la promoción, tienen que tener aprobadas las materias correlativas que se indica en el plan de estudio. Ahora, aquí hay dos requisitos más que para los que cursan de manera regular. Y los dos requisitos que se suman son que tienen que tener sí o sí obligatorio el 50% a las clases teóricas. Yo diría, o sea, ese es el requisito que se pone, pero yo diría que entren a todas las clases teóricas porque justamente se va orientando los contenidos de la materia. Y después en los prácticos se desarrollan algunos temas, porque es imposible abordar tanto en la teoría como en la práctica toda la unidad completa. Entonces, algo se aborda en la teoría y otro se aborda en la práctica. Aparte del 100% de la asistencia y el desarrollo, aprobar el 100% de los trabajos prácticos, quienes están como en el régimen de promoción, rinden después un parcial integrador final, que al final de la cursada, ¿sí? Y que se tienen que sacar como mínimo un 7. Por supuesto que ese parcial tiene su recuperatorio. Si no lo aprueban ahí, lo usan en el recuperatorio y ya está. Pero 7, no pueden sacarse menos de 7 para poder promocionar. Entonces, como síntesis, para los que regularicen, ingresen a las clases teóricas, tienen que cumplir el 80% de asistencia a las clases prácticas y el 100% de los trabajos prácticos con el profesor Nicolás tienen que estar aprobados. ¿Estamos o no? Ahí después nosotros, al finalizar la cursada, le elevamos como que han regularizado con una calificación, porque esos trabajos prácticos tienen una calificación, ¿sí? Los que regularizan, aparte de tener que aprobar el 100% de los trabajos prácticos con el profesor Nicolás, tienen que asistirle a las clases prácticas y a las clases teóricas y después rendir un parcial integrador. Ese parcial integrador se rinde también aquí por MIT, que lo tomamos de manera oral generalmente, a ese parcial integrador. ¿Estamos hasta ahí? Los prácticos, tanto para la teoría como para la práctica, ¿sí? Para las clases prácticas, ustedes tienen prácticos que se desarrollan los días jueves, pero después ustedes tienen actividades asincrónicas que están en el aula virtual. ¿Cómo puede ser los glosarios, que son actividades colaborativas, como pueden ser también un foro de debate a partir de visionar y analizar, ¿sí? Un video sobre una conferencia o un film, ¿sí? Que le podamos subir en el aula virtual. Es decir, toda la comunicación de la cátedra se va a hacer a través del aula virtual. ¿Estamos? El aula virtual, para los que ya cursaron el año pasado, es la misma, saben dónde ingresar. Para los que nunca ingresaron, voy a tratar de mostrarle a ver si la tengo abierta. A ver, esperen un poquitito. Voy a cerrar. Aquí. Ustedes entran, miren. Vamos a empezar. ¿Pueden ver?
¿Sí? Sí, profe. Bien. Ustedes entran, buscan justamente a la facultad, ¿no? Entran al aula virtual, lo que no están registrados se tienen que registrar y se tienen que matricular. Van a las carreras de grado, van a la de licenciatura en economía política, y no se confundan con la historia económica 1, sino que van a buscar historia económica y social 2. ¿Ven? Tienen toda la materia que tienen aquí, pero van a historia económica y social 2. Ingresan ahí y ustedes ya tienen habilitado lo que es el espacio de gestión académica, ya les voy a mostrar, y después la unidad 1. En el espacio de gestión académica, usted tiene ahí un foro de bienvenida en donde se presentan, y después ustedes tienen permanentemente aquí, están los dos links para ingresar, tanto los días lunes como los días jueves. Para los días lunes es el mismo link para toda la cursada. Y la de los días jueves, si ustedes se fijan, es otro link, lo ven ahí, es, a ver, esperen que le voy a desactivar esto para que lo puedan ver mejor. Para los días jueves tienen otro link aquí, que es ese el link de todos los jueves con el profesor Nicolás. Así que yo le enviamos ahora por el SIU para que ingrese en esta primera clase, pero nosotros ya no le enviamos más por el SIU. Ustedes ingresan al aula virtual y ahí ya tienen el link para ingresar los lunes y para ingresar los jueves. ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Después tienen ahí ya el plan de cátedra, es la planificación, donde tienen los objetivos, tienen los contenidos de cada unidad, la bibliografía obligatoria y ampliatoria por cada unidad, ¿sí? El régimen de cursada, etcétera. Está todo, es el plan de estudio y el programa, está todo ahí. Mañana a la mañana, esta noche última hora, mañana a la mañana, les subo, aparte ahí, después del plan de estudio, le vamos a subir uno que dice cronograma general. En ese cronograma general, ustedes ahí tienen bien definidas las fechas, cada clase, el tema que se toma en cada clase y las actividades asincrónicas para el aula virtual. Y al final de todo ese cuadro tienen la bibliografía, está citada la bibliografía obligatoria que se usa tanto en las clases teóricas como la que ustedes tienen que abordar en los trabajos prácticos. No me voy a detener a explicar lo de los trabajos prácticos porque el profesor Nicolás el día jueves le va a explicar, el jueves no van a tener la hora y media, ¿sí? Porque recién el primer trabajo práctico se desarrolla la semana que viene, no esta semana, el jueves de la semana que viene, ¿sí? Que es 15 creo que es, ¿no? Ahí recién. Entonces, él, este jueves, el profesor, en 40 minutos, ustedes tienen que ingresar puntuales a la hora, a las 16 horas, él les va a explicar cuál es la modalidad de los trabajos prácticos y ahí se van a sacar todas las dudas, cómo van a trabajar con el profesor, ¿sí? Pero ese cronograma general, esta noche ya lo van a tener aquí a última hora subido. ¿Estamos o no? Sí, profe. Y ven aquí donde dice avisos, siempre en la primer solapa que dice espacio de gestión académica, donde dice aviso, ahí nosotros le vamos a estar dejando todos los avisos que se nos llegara a presentar. En el cronograma general ya está contemplado la fecha en que no tenemos clase porque hay examen con suspensión de actividades o porque es feriado, todo eso está contemplado. Pero por ahí se presenta que sucede X motivo, como el año pasado, que falleció algún profesor, etcétera. Entonces, por duelo, cierran la facultad y si llega un día jueves, un día lunes, o por cualquier otro motivo, ahí en aviso nosotros les vamos a estar dejando las novedades. Entonces, ustedes siempre en el aula virtual ingresen. Es su lugar de trabajo. Aparte, aquí tienen el material bibliográfico. Y ustedes ya tienen habilitada la unidad 1. Ustedes estas otras, como ven, están todas las unidades cargadas. No las pueden ver porque no se las habilitamos a todas de entrada, porque si no,
se marean o se van para las otras unidades, entonces le vamos habilitando unidad por unidad. Cuando terminamos la unidad 1, esa ya queda habilitada y le habilitamos la unidad 2. Ustedes aquí ven en negrito, ¿por qué? Porque está la unidad 1 ya cargada. Pueden ingresar desde ahí o pueden ingresar desde aquí abajo. ¿Ven ahí? Ingresan y ahí tienen la unidad 1, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Y cada unidad tiene una hoja de ruta para que ustedes, más allá que tienen para el cronograma general con toda la fecha, esta hoja de ruta les ayuda a ver qué es lo que vamos a desarrollar en la unidad 1 en la fecha, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que desde el 5 de abril al 22 de abril nosotros vamos a desarrollar la unidad 1. Y tenemos las clases sincrónicas teóricas y las clases prácticas sincrónicas. ¿Qué quiere decir esto sincrónica? Esto que le estamos dando como si fuese, es presencial, pero no está la presencialidad física, sino que está a través de un entorno virtual. Las clases se dan por Meet, las teóricas los lunes, los jueves las prácticas por Meet, y arriba tienen los links, y aquí tienen la fecha, ¿sí? Hoy la presentación y vamos a comenzar ya con la introducción a la unidad 1 y la clase que viene el tema. Para las clases prácticas de la unidad 1 tiene dos trabajos prácticos. La primera, que es el 8, es la organización grupal y las pautas para los trabajos prácticos, que eso le va a explicar el profesor el día jueves en 45 minutos y ya le van a quedar liberados. Pero a partir del día 15, ya ustedes empiezan a desarrollar el práctico 1 y el 22 tienen el práctico 2, ¿sí? Actividades asincrónicas que van a encontrar en el aula virtual. ¿Por qué asincrónica? Porque esa ustedes la pueden trabajar en cualquier tiempo que ustedes dispongan y tengan ganas, ¿sí? En cualquier tiempo, horario, etcétera, por eso se llama asincrónica. Siempre, por supuesto, durante esas dos semanas que se desarrolla la unidad 1. Si ya estamos en la 2 o en la 3, no van a estar haciendo lo de la unidad 1, porque nosotros ya no volvemos a corregir eso. Entonces, en esa actividad de asincrónica para la unidad 1, ustedes tienen un glosario, que es una actividad colaborativa. ¿Qué quiere decir un glosario? Ya le vamos a mostrar. Y después tienen una conferencia para ver de Douglas North sobre el institucionalismo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver aquí cuáles son esas actividades. Estas actividades asincrónicas, como el foro de debate, que el foro de debate se hace a partir justamente de haber visualizado la conferencia de Douglas North, y ahí tienen una biografía también de Douglas North que lo ayuda. Ustedes ingresan ahí al foro de debate, por ejemplo, y ahí ustedes ponen añadir un nuevo tema. Estos otros, yo ya lo voy a eliminar porque son los del año pasado, así que esto ya lo vamos a eliminar. Y ahí añaden un nuevo tema, por ejemplo, si ustedes ponen ahí añadir un nuevo tema, tienen que poner el asunto y ahí van dejando su mensaje, su opinión, ¿sí? La lectura, el análisis que van haciendo y van poniendo su nombre, ¿estamos o no? Y sus compañeros van trabajando sobre ello mismo. Y envían al foro. Si no envían, de nada sirve porque no se lo guardó. Ahora le voy a poner cancelar eso para que no les quede eso. ¿Estamos? Desde aquí ustedes pueden volver. Volvemos a la unidad 1. Toquen desde su computadora, su aula virtual, no tengan miedo. Y tienen un glosario. Glosario de la unidad 1. Hay ciertas palabras que se fueron cargando. Y ustedes pueden cargar todas las palabras que quieran. ¿Qué es un glosario? Añado entrada y digo, a ver, ¿qué vocablo, qué concepto de lo que hemos desarrollado en la unidad 1 me interesa? Entonces, supónganse, ahí pongo institucionalismo. ¿Sí? Esa es la palabra que vamos a agregar. Aquí ponen la definición o lo que ustedes quieran de ese concepto de institucionalismo. Y después de escribir, tienen que citar de qué fuente tomaron eso. Y una vez finalizado, van y guardan los cambios. Y ya les queda registrado. Ponen su nombre también y ya les queda
registrado quienes han participado. ¿Estamos o no? Yo cancelo a esto. Esas son justamente las actividades asincrónicas, que se suman a los trabajos prácticos evaluativos de los días jueves. Y aquí hay un foro de consulta de la unidad 1. Cualquier duda que tengan de la unidad 1, ustedes pueden enviar su consulta por ese foro. Y nosotros, de lunes a viernes, vamos a responder. Sábado y domingo no se responde ni los días feriados. Y después, lo otro, que nosotros le damos todo el material bibliográfico. Aquí falta, ¿no? Falta cargar, porque les explicamos el año pasado, esto quedó cargado, esta biblioteca quedó cargada el año pasado, pero el año pasado, justamente, aunque seguimos en el contexto de pandemia, se nos acortaron las semanas de dictado. De tener 14 semanas, tuvimos que acortar todas las materias, todas las carreras, a 9 semanas, con lo cual tuvimos también que, tratar de recortar un poco la bibliografía. Así que aquí, en la biblioteca, cada unidad tiene su biblioteca, van a estar todos los textos, los obligatorios, ¿no? Los obligatorios, y dentro de esos obligatorios están los que se usan de apoyo para los teóricos de los días lunes y los obligatorios de lectura para los días jueves, los trabajos prácticos. ¿Han comprendido? Bien. Sí, profe. Una vez que finaliza la unidad 1, se pasa a la unidad 2, que ustedes ahora no la pueden ver, nosotros ya la tenemos cargada. ¿Ve que le sale como más clarita? Así está más clarita porque está invisibilizada para ustedes, para que la puedan ver. Después la van a poder ver cuando terminemos la unidad número 1. Y tiene exactamente lo mismo, ¿sí? Tienen los objetivos, tienen las hojas de ruta, tienen las actividades a trabajar, tienen los recursos, que son todos estas conferencias, y tienen las bibliotecas, ¿sí? Y así con la unidad 3, 4 y 5. Y los PowerPoint que se usaron justamente en la clase teórica, ¿sí? Que son apenas algunas líneas como para que ustedes se guíen. ¿Estamos? Ustedes tienen que... Sí, profe. Quienes no están matriculados tienen que matricularse, ¿no? Tienen, al ingresar, ustedes le van a pedir que se matriculen, entonces se matriculan ahí. Porque, a ver, usuario matriculados, ¿quiénes tenemos? A ver, ya hay algunos. Bueno, Derrickson, ya estás, estoy viendo que ya estás activa. Diana también. Te pueden quedar gente de otro año que no sé por qué. Fabián Flores, María Mercedes Barrientos también estás. Aquí estamos los dos profesores. Norberto y Silvana Karina Mendoza. Bueno, están ya en el aula, o sea que la pueden ver. Están activos. ¿A quién nos dice a nosotros que han ingresado o si no han ingresado y así sucesivamente? Bueno, vamos a cerrar esto. Y en el transcurso de esta semana, el día viernes ustedes ya van a tener subida en el aula virtual también las dos guías de trabajo práctico que corresponden a la unidad 1, ¿sí? Pero todo eso le va a explicar el día jueves el profesor. Y el viernes vamos a subir la guía, porque ahí ustedes van a contratar cuál es la bibliografía obligatoria para leer, etc. Esperen un poquitito. Sí, anda con el único documento todo ya, ¿no? Bien. Es
Esperen que cierre esto también. Ahora sí. ¿Estamos? Nico, no sé si querés vos decirle algo para yo ya empezar y ya te dejo tranquilo, libre, para que vos entres el jueves. No, simplemente de que, bueno, el jueves vamos a charlar más en concreto las características del práctico. Lo único que les adelanto, que siempre traten de tener las lecturas al práctico previamente, no es que las vamos a leer ahí en el momento, sino que ustedes ya tienen que llevarlas realizadas para que podamos hacer un intercambio, porque no va a ser una repetición de la clase teórica, sino que es más activa, ustedes tienen que participar y yo también les puedo hacer preguntas sobre los textos obligatorios que tengan para ese día. Así que nada, no se confíen y siempre tengan los materiales leídos al día. Sí, eso es fundamental, ¿sí? A ver, a mí me encantaría que puedan leer también con anticipación los textos de las clases teóricas, porque es la forma de que ustedes no solo se transformen en meros receptores, sino que también sean partícipes y podamos dialogar, ¿sí? Es decir, más allá de la explicación de los temas, después ustedes puedan hacer preguntas y dialogar. Pero no es obligatorio que lean para el teórico la bibliografía, es recomendable, porque es la forma también que van estudiando, porque después en el parcial entra no solo los textos que vieron en los trabajos prácticos, sino también todo lo de los apoyos a los teóricos. Ahora, bien como dice el profesor, ustedes no van a poder aprobar los jueves, por más que estén presentes, si no han leído de antemano, o que tienen una guía que la pueden ir desarrollando, pero el profesor le va a hacer preguntas individualmente, y más que somos pocos, podemos hacer un control perfecto de quién participa y quién no. Entonces el profesor va a decir, a ver, Diana, tal tema, y si no sabe un trabajo práctico, desaprobado, él tiene una planilla y va poniéndolo. Si ustedes no tienen el 100% de los trabajos prácticos aprobados, no tienen la condición para ir a hacer el parcial final y tampoco tienen la condición para terminar de ser regulares. Entonces van a quedar como libres. Entonces, no es mucho, es un cuatrimestre, ¿sí? Es un cuatrimestre, no es mucho y tienen que, bueno, ponerse las pilas. Exactamente. Sí. Bueno, Nico, bueno, muchas entonces gracias. No, gracias a vos, y el jueves entonces nos estamos encontrando a las 16. Ya saben, chicos, que ustedes en el aula virtual tienen el link de los días jueves. Ingresan a través de ese link para la clase del profesor. Perfecto, mucha suerte, buena cursada, estamos en contacto. Gracias, Nico, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Ahora, vamos a comenzar con la unidad 1. Miren, generalmente, cuando ustedes vean el cronograma mañana, van a ver que son 5 unidades y por cada unidad hay 2 clases teóricas y 2 clases prácticas, aproximadamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, pueden seguir viendo, aquí miren, ¿no? Está la cursada, cómo se distribuyen, las clases sincrónicas, ¿sí? Y las clases prácticas, las teóricas y las prácticas. Y ahora comenzamos a ver la unidad 1. ¿Están viendo bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros? A ver, esta unidad 1, que se titula Introducción a la Historia Económica, Trayectoria y Perspectiva, buscamos justamente como objetivo que puedan reconocer las interrelaciones entre la historia económica y la economía y también identificar las diferentes escuelas y perspectivas de la historia económica. Esta unidad 1 la vamos a ver hoy y la vamos a ver la próxima clase. Y ahí tienen ustedes la bibliografía obligatoria. Para esta unidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 textos. Cuando digo 8 textos no son 8 libros, son 8 artículos. Así que después en el programa ustedes también ven que hay bibliografía ampliatoria por si a ustedes les interesa después ampliar los temas. Pero la obligatoria, y de esa obligatoria ahí se desprende, por ejemplo, López Castellano, ¿sí? Y Steingart son para trabajar, y Toledo, a ver, y Torre y La Barca son para trabajar
en las clases prácticas, sí o sí, ¿no? Entonces, los otros son apoyo de los teóricos. Toda esa bibliografía ustedes la van a tener en el aula virtual. Alguna ya la pude subir, ahora esta noche la voy a subir el resto. A veces se ve que hay mucho tránsito dentro de la UNCU virtual, entonces se pone como más lenta para cargar el material. Entonces yo siempre trato de cargarle las cosas bien a la noche, tarde, 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 ya cuando se han ido a dormir, porque está como menos descongestionadas todas las redes, ¿vieron? Le pasa a ustedes seguro también, ¿no? Que hay determinadas horas que son como pico, como estas horas y a la mañana, etcétera, que aunque tengas una buena conectividad, tardás en conectar, y más cuando hay que subir este texto. Así que a la noche les termino de cargar toda la bibliografía para que ustedes la tengan de la unidad número 1. ¿Qué consejo les doy yo? A ver, que le digo todos los años. Ármense ustedes una carpetita en su computadora, ¿sí? Que diga el nombre de la materia y por unidad. Unidad 1, otra carpeta amarilla, unidad 2, unidad 3, unidad 4, y vayan descargando la bibliografía. No se confíen totalmente de que siempre va a estar disponible el aula virtual. ¿Por qué? Porque puede estar disponible el aula virtual, no tener problemas técnicos, pero ustedes saben que a veces hay algunos problemas técnicos y que nos están avisando que tal día no estará disponible la plataforma de la UNCU virtual porque, bueno, están haciendo justamente actualizaciones, etcétera. O también les puede pasar que se les corta la luz en su casa, o que se quedaron sin internet porque se cayó internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Descarguen los textos y descarguen las guías de trabajo práctico y tengan en su computadora para después ustedes poder leerlo desde ahí. O también la pueden descargar y con un pendrive la llevan a una fotocopiadora para que les haga, si no tienen impresora, para que les hagan, si a usted le gusta leer en papel y no desde la pantalla, van, llevan y les dicen que le hagan las copias. Entonces también los tienen en formato papel. Pero la biblioteca está y está completa. Nosotros les vamos a dejar completa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces empecemos con la unidad 1. ¿Sí? Aquí vamos a ver esta introducción de lo que, a ver, cómo la economía como una ciencia social, cuáles son justamente los métodos, el objeto de estudio, y vamos a ver las corrientes historiográficas, pero no todas. Vamos a ver lo que fue la corriente, la historicista, la más clásica, para después ver cuáles han sido los aportes de los anales y el materialismo, ¿sí? Con la corriente marxista. Y vamos a dejar para la clase que viene para ver lo que fue otra de las corrientes, que fue la cleometría o la New Economic History y el institucionalismo económico. Entonces, comenzamos la clase de hoy. ¿Quieren que comencemos ya o necesitan ir a traerse un vaso de agua, un cafecito, lo que quieran? Le estoy preguntando. Comencemos ahora, profe. Perfecto. Bueno, comenzamos ahora con tal, si terminamos antes ya quedan libres, ¿sí? Bueno, a ver que me ponga ahí para poder bien. Vamos a ver entonces que, a ver, la economía, ¿sí? Es una ciencia social como la historia. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque tiene sus leyes, que son empíricas, porque los hechos que se lesiona para el análisis están acompañados justamente de teorías, y porque también hay un individualismo metodológico que se va a aplicar justamente a la investigación económica y que está restringido por todo un proceso de socialización. A ver, a diferencia de las ciencias duras, de las ciencias experimentales, la economía se enfrenta justamente a fenómenos caracterizados por
un menor grado de uniformidad. Y con ello es un poco difícil realizar justamente experimentos controlados. Por ello, ¿sí?, las leyes de la economía son leyes empíricas, que se basan justamente, ¿por qué empírica? Porque se basan en la experiencia y tienen un grado de generalidad, pero menor a las de las leyes, por ejemplo, físicas. Por otro lado, la posibilidad de comprensión, ¿sí?, de los fenómenos económicos y la confusión entre el sujeto observante, ¿no?, y el sujeto observado, a ver, ¿por qué? Porque se supone que los economistas, ¿no es cierto?, son seres humanos y que la economía se ocupa justamente del comportamiento, ¿sí?, de todas esas necesidades y que requiere esta especie que son los seres humanos. Entonces, la mera elección de una muestra de fenómeno, ya sea entre un infinito número, ¿no?, de observaciones posibles, va a significar justamente establecer una teoría. Entonces, los hechos van a estar impregnados de conceptos, van a estar controlados por hipótesis, que no permiten posibles observaciones contradictorias, y también por valores estéticos, morales, religiosos, políticos o ideológicos. Por otro lado, mientras las ciencias experimentales se pueden aislar, ¿sí?, o pueden aislar, perdón, a los individuos o a los átomos, de todo un sistema, justamente ¿para qué? Para explicar la realidad. En la ciencia económica, ese individualismo o ese atomismo, esa atomización metodológica va a estar restringida justamente por la dificultad que supone aislar a los individuos de su contexto general. Es decir, el proceso de socialización, la reproducción social por la cual todos los seres humanos pasan, ¿sí?, mediante el aprendizaje tanto de normas sociales y que se dan en un periodo determinado de tiempo, desde lo biológico, lo económico, eso no puede desprenderse. Entonces, son las diferencias entre esas ciencias fácticas experimentales y estas ciencias sociales. Entonces, la economía como ciencia social, ¿sí?, dentro de ella, la historia del pensamiento económico estudia la manera justamente de evolución de todas las corrientes principales de esa teoría económica que han ido tomando un modelo de la ciencia física. Entonces, así se estudia, por ejemplo, teorías alternativas, están las corrientes heterodoxas, ¿no?, que han sido influidas justamente por otras ciencias como la biología, como la sociología, como la historia. También se ocupa de aspecto normativo de la economía, es decir, a ver, ¿cómo deben ser los hechos, ¿sí?, en conexión justamente con la ética? Y eso ha sido siempre fundamental en la historia de la disciplina. Y también busca develar ciertos supuestos implícitos que supuestamente ocuparían hechos sin establecer juicio de valor. Ahora, en vista justamente de la profesionalización, ¿no?, que ha tenido durante el siglo XX, la economía justamente es una ciencia social, dicen algunos autores, muy joven. A comienzo del siglo XX se convierte justamente como en un saber autónomo y la economía va a formar parte justamente de la ética, de la historia o de la filosofía moral. Lo que en el siglo XVIII era equivalente justamente
a la ciencia social por oposición justamente a la filosofía natural. Y aunque adopta justo punto de vista más amplio y se considera justamente a la economía no como una ciencia, sino como una disciplina intelectual, va a seguir siendo un saber reciente antes del siglo XVI. ¿Por qué? Porque antes del siglo XVI, por eso decimos que es un saber reciente, perdón, con el siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siglo XVI y antes del siglo XVI, los grupos, ¿no?, de intelectuales y de pensadores se preocupaban justamente, no se preocupaban ellos de manera exclusiva por comprender la economía, y los que trataron esos asuntos económicos lo hicieron, pero como parte de la ética. ¿Van entendiendo hasta ahí? Bien. Por ejemplo, uno de estos pensadores económicos, ¿no?, que está en el siglo IV a.C., que va a ser Aristóteles, para él la economía justamente constituía el arte, ¿no?, de la administración, pero ¿de la administración de qué cosa? Del propio patrimonio. Y ese arte estaba formado, o ese arte formaba parte de la ética, porque era justamente la riqueza el medio para un fin, y a la vez estaba limitado por ese fin, que se concretaba en el bienestar valorado. ¿Y cuál era ese bienestar valorado? En términos de qué cosa, de felicidad. En donde se tenía en cuenta que la polis, ¿qué era la polis? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Qué era la polis? Sí, era la ciudad, era lo público, esa era la polis, ¿sí? Y esa polis era anterior al ciudadano. Es decir, que la explicación científica de los fenómenos sociales se debían basar justamente en leyes relacionadas con ¿qué? Con las acciones de las entidades más amplias de los individuos. Y a partir de esa concepción normativa de la economía, Aristóteles va a utilizar el término de crematística. ¿Para qué? ¿Qué designaba como crematística? Justamente designaba el arte de adquirir la riqueza y la ganancia monetaria. Entonces, eso era contrario a la moral natural, ¿sí? Entonces, la aportación fundamental de Aristóteles va a ser justamente resaltar la vinculación de la economía con la satisfacción de las necesidades que tienen los seres humanos para un determinado fin. Y ese significado persiste también en la filosofía moral hasta el siglo XVIII, que entre otros pensadores lo van a compartir también, que ya vamos a ver, Adam Smith, por ejemplo, Stuart Mill, Keynes, Marx, y también contemporáneo a nosotros, uno de los premios Nobel de la economía, como Amartya Sen, ¿sí? Entonces, a ver, entre el siglo XVI, aproximadamente 1500, y mediados del siglo XVIII, hay un corpus literario, cuando decimos en lo que se ha producido, ¿no?, de conocimiento, concerniente justamente a la economía, y que eso aumentó de modo significativo en toda Europa Occidental, luego después denominándose una corriente como mercantilista, que ya la vamos a ver. O sea, a medida que se fue afianzando, ¿no?, y legitimando la clase de los comerciantes,
de los mercaderes, los asuntos económicos van a abandonar la esfera de las preocupaciones éticas que había absorbido justamente la corriente escolástica durante la Edad Media, por influencia no solo de Aristóteles, sino también después del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo escolástico justamente se habían aproximado a asuntos económicos, pero con un enfoque normativo y con una metodología deductiva, ¿sí? Sustituyendo, a ver, las intuiciones aristotélicas sobre la fe, ese argumento también de autoridad con el fin de cerrar cualquier duda acerca de la verdad sobre premisas de su razonamiento. Entonces, a partir del siglo XVI, se van a empezar a escribir sobre asuntos económicos, en su mayoría, ¿sí?, quienes lo van a hacer, comerciantes, y que se van a ir aproximando a una realidad con un enfoque diferente. Entonces, en un contexto en donde las ideas de Aristóteles se empiezan a poner en duda, ¿por qué? Porque empieza a haber todo un avance de nuevo descubrimiento científico para esa época, el siglo XVI, y un poco antes también, como lo de Galileo, de Kepler, de Copérnico, y que empiezan a estudiar justamente problemas económicos, pero de un enfoque más positivo que normativo. ¿Ligado a qué cosa? A tratar de recuperar el método inductivo por parte del empirismo filosófico. Entonces, si la deducción, ¿no?, es el paso desde premisas generales a ciertas conclusiones, también hay casos particulares en donde las reglas que se utilizan van a ser el racionalismo, que es la razón lógica, ¿sí? Por otro lado, la inducción va a ser el paso justamente de proposiciones particulares a las que se llega a través de la observación de los sentidos, o sea, de lo empírico, a enunciados y o leyes generales. A principios del siglo XVII, en Francia aparece un término que es el de economía política. Y ese término aparece en el contexto en donde se está dando el desarrollo de un Estado-nación bajo el régimen del absolutismo. Y la política justamente económica de acompañamiento en ese régimen va a ser el mercantilismo. La economía política fue en ese momento sinónimo justamente de la administración de todos los asuntos del Estado, pero que no con el fin de satisfacer las necesidades de los súbditos, de las necesidades del pueblo, sino justamente el fin era conseguir el engrandecimiento del Estado. William Pitting va a ser el primero en utilizar el término de economía política en Inglaterra, por ejemplo. Él es fundador de la aritmética política y tenía la preocupación de cuantificar todos los fenómenos económicos en lo que fue, como digamos, las primeras versiones del operacionalismo en economía, ¿no? Y en el siglo XVIII, el oficiócrata francés, van a reclamar justamente el nombre, ¿no?, de para sí, ¿no?, para su corriente, el nombre de economista, y van a constituir una primera escuela de pensamiento económico con una estructura que estaba compuesta por maestro-discípulos, donde tiene un órgano de expresión
y la metodología que va a utilizar justamente es la deductiva ligada al racionalismo filosófico, pero de Descartes. Y a pesar justamente de proceder de un linaje filosófico opuesto, los fisiócratas justamente van a influir en la definición del objeto de la economía. A ver, esperen que les cambio aquí la... ¿sí? El objeto de la economía que dio, por ejemplo, Adam Smith. ¿Por qué? Porque la economía política era para ellos la ciencia de la producción y la distribución de la riqueza en un contexto de la administración de los recursos de una nación. Ustedes ahí tienen, por ejemplo, Adam Smith, cuál es una de sus principales obras y cuáles son los fundamentos, ¿no?, de todos sus aportes. Entonces, a ver, teniendo en cuenta, se tenía en cuenta todos esos recursos naturales que después van a ser excluidos en condiciones de bienes económicos. Adam Smith, nos detengamos un poquito aquí, que era un catedrático de filosofía moral, que había seguido justamente los estudios, los escritos de Newton, y se destacó por ser un miembro importante de la Ilustración escocesa. Bueno, la principal influencia metodológica que va a tener fue de exponente de ese movimiento ilustrado como David Hume, que en un escrito que lo titula Problema de inducción, Hume va a plantear que la inducción no puede conducir a generalizaciones o a leyes que posean certeza, ¿no? Todo ese bagaje, ¿no?, metodológico de Hume va a influir en los fisiócratas. Adam Smith va a definir a la economía política en su obra sobre la investigación que hace sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que la publica, que sale a la luz en 1776. Y él define justamente esa economía política como una rama de la ciencia del hombre, del Estado, o también dice del legislador, ¿no? Y el objetivo era asegurar un ingreso abundante o también asegurar la subsistencia para el pueblo. Ahora, ¿cómo suministrar un ingreso suficiente para los servicios públicos del Estado o también para el interés común? A ver, igual que para los fisiócratas, esa economía política era para Adam Smith no entra dentro de los fisiócratas, entra dentro de los clásicos, ¿no? Esa economía política era para él, para Adam Smith, la ciencia de la producción, ¿sí?, y la ciencia también de la distribución de la riqueza. Eso lo definía justamente como el conjunto de los medios materiales. ¿Para qué cosa? Para satisfacer necesidades humanas. Esa concepción, ¿sí?, es asumida justamente en términos generales por esta escuela clásica británica de economía política y también después por Marx. Ahora, este grupo de economistas tiene una clara diferenciación. Por ejemplo, para Adam Smith y para Marx, la economía política es una rama de la filosofía. Y las leyes y las categorías tienen justamente una naturaleza histórica. De esta manera, ese contexto institucional debe ser especificado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son relativistas metodológicos, como lo va a hacer la escuela histórica alemana, y Adam Smith como Marx van a rechazar el individualismo y el holismo metodológico
y van a compartir una posición dualista. ¿Por qué una posición dualista? Porque van a reconocer que el comportamiento de los individuos va a estar marcado por ese entorno institucional. Otro pensador, David Ricardo, por ejemplo, él, a diferencia, y pese a ser, ¿no?, en muchos aspectos la fuente principal de Marx también, él va a intentar acercar las leyes de la economía política, sí, leyes empíricas, a leyes analíticas de la física. ¿Cómo hace para acercar esas leyes empíricas a leyes analíticas de la física? Toma como dato justamente el contexto institucional y considera una posición del absolutismo metodológico, ¿sí?, de las leyes de la economía, que dice eran leyes universales, y que la economía era una rama independiente, ¿sí?, de las ciencias sociales y de la historia. Eso dice Ricardo. Entonces, la teoría económica que habíamos visto de Adam Smith, que también, como por ejemplo, había sido la de Malthus, que había estado vinculada para ellos, ¿no?, con la historia económica, aquí se separa de esa verificación histórica por esta influencia metodológica de David Ricardo. A ver, Stewart Smith, por ejemplo, él va a llegar a definir que las leyes económicas de la producción son leyes invariables, son leyes de tendencia que van a estar sujetas justamente a restricciones y que se cumplen justamente en ausencia de las causas concretas que perturban todo ese orden. Entonces, la combinación del método deductivo con el método inductivo que había empleado Smith, Hume, Malthus, van a ser también lo que va a practicar Stuart Smith, y que después ese método es abandonado por David Ricardo. ¿Por qué? Porque se adscribe al método deductivo y porque va a reducir los límites de lo económico ¿a qué cosa? A los factores y a las mercancías útiles que tiene la producción o el consumo y que habían sido justamente apropiados, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pasó de una economía clásica a una economía? Porque todo esto forma parte de esa economía, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí de una economía clásica. Entonces, ¿cómo se pasa de esa economía clásica a una economía neoclásica? Por ejemplo, hay quienes consideran que Karl Popper, con una de sus obras, La lógica del descubrimiento científico, que si no mal recuerdo había sido publicada los primeros 30 años del siglo XX, 1930, por ahí en la década del 30 del siglo XX, y que luego a mediados del siglo XX va a ser traducida justamente al inglés. Y era justamente una avanzada por el enfrentamiento de las teorías alternativas. Para entender el pensamiento de Karl Popper, hay que distinguir entre los dos modos lógicos de argumentación. Por un lado, el que se conocía como modus ponens y modus tollens, que son justamente los silogismos hipotéticos que va a utilizar. Es decir, la población crece en progresión geométrica y la producción de alimento crece en progresión aritmética. Y también la cantidad de alimento per cápita, o sea, por persona, que tiende a disminuir con el tiempo, ¿no? Bueno, esos son lo que se entra
a jugar en este tipo de argumentaciones. Aquí voy a ver este, no, esto ya me voy a las corrientes historiográficas, esperen aquí, aquí. Aquí, cuando hablábamos justamente que entre la historia y la economía, esas teorías económicas clásicas y afianzamiento del capitalismo, dentro de los fisiócratas, que no se lo nombré, o sea, porque le expliqué lo de la fisiocracia, pero François Quesnay es uno de estos referentes de la fisiocracia. Y él, en una de sus obras que se llama La tabla económica, él justamente ahí plantea dónde va a estar el excedente o cuál es ese grupo que produce un excedente. Entonces él dice en una tabla económica que hay una clase estéril y por el otro lado está una clase que ligada justamente a la tierra. ¿Por qué? Porque dice la riqueza de un Estado está en el trabajo, ¿en dónde? En el trabajo en la tierra, en el trabajo en la agricultura. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la plusvalía, ese excedente que permite justamente reinvertir para volver a un nuevo ciclo. ¿Estamos o no? Mientras que hay una clase, que es la, él llama la clase estéril, que necesita justamente de lo que produce el terrateniente, o sea, no el terrateniente, la clase trabajadora, los que se dedican a trabajar la tierra, necesita de ellos para alimentarse o para vestirse, etc. Esa clase estéril que él llama es, bueno, lo que hoy diríamos sería como la administración pública, pero también entrarían ahí lo que son los comerciantes, etc. Porque por un lado usted tiene los que trabajan la tierra y los que producen excedente, tienen los terratenientes, que son los dueños de la tierra, pero que no la trabajan, sino que la rentan y perciben una renta para ello, y todos los otros sectores que forman parte justamente de esa sociedad. Y la fisiocracia de Quesnay, hay un lema que se conoce como laissez-faire, laissez-passer, es decir, ¿cuál es la función del Estado aquí en la economía? El dejar hacer y el dejar pasar. Es decir, dentro de estos pensadores clásicos está lo que es el liberalismo económico. El máximo exponente de ese liberalismo económico es Adam Smith. ¿Dónde está la riqueza de una nación? Está justamente en el trabajo. Y en el comercio internacional, en el comercio a larga distancia. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora, cada una de estas de estas corrientes de pensamiento económico están apoyados justamente en esas teorías económicas. Estas eran esas teorías económicas clásicas. Ahora, veamos qué aporte le da justamente las corrientes historiográficas, las corrientes historiográficas, como el materialismo histórico, como la de Escuela de los Anales y como la New Economic History. Pero antes de entrar a ver lo que era el materialismo histórico, vamos a ver también un poquito, a seguir deteniendo en esa corriente clásica, que es conocida también como el historicismo. Y después entramos ya a ver un poco lo que es el materialismo histórico. Me voy a traer un vasito de agua, ustedes también si quieren, y en 2 minutos comenzamos de nuevo, ¿sí? Bueno, profe. Ok.
¿Ya están? Bien, entonces Sí, profe. antes de entrar a las corrientes historiográficas, hagamos una síntesis de lo que vimos hasta ahí, ¿sí? A ver, la historia, ¿no?, de la economía estudia justamente la economía desde su inicio. A ver, desde el simple trueque, ¿sí?, que con el paso de los siglos va a ir evolucionando en algo más complejo, más globalizado, que va a ser el capitalismo, pasando justamente por diferentes modelos, que es desde ese modelo esclavista, el feudal o el mercantilista, y que ya lo vamos a ver cuando hablemos un poco aquí del materialismo histórico. Otro de las síntesis. A ver, una de quizás definiciones más relevantes, ¿no?, que surgen con David Ricardo, es justamente que planteaba que el problema principal de la economía política consistía justamente en determinar las leyes que regulan la distribución del producto total en renta, en beneficio y en salario, ¿sí? Y ese principal problema teórico al que se van a enfrentar los pensadores que tuvieron este paradigma fue la búsqueda de una teoría del valor, a partir de la cual, o sea, de esa teoría del valor, va a ser posible determinar un patrón objetivo, ¿sí?, del valor de las distintas cosas. Ahora, la escuela clásica va a generar toda una corriente de pensamiento, que va a estar, va a tener toda una estructura teórica y que posteriormente van a hacer todo eso que va a ir desarrollando Marx. Entonces, a ver, va a dar una definición Marx, ¿no?, una definición más allá de la que había planteado David Ricardo, iba a postular que el estudio, Marx, ¿no?, que el estudio de las relaciones y de los conflictos sociales entre las distintas clases es producto justamente de la apropiación de la plusvalía de unos por los otros. El proletariado, por parte justamente de otra, que es la cual, la de los capitalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa plusvalía, o sea, ese excedente, ¿quién lo genera? Lo genera el proletariado, pero ¿quién se apropia de eso? Se apropia, ¿quién se apropia? Los capitalistas. Muy bien, ¿sí? Y eso, ese producto de la apropiación de la plusvalía de una, que es el proletariado, por parte de otra, que es el capitalista, es lo que debía formar parte de la materia de estudio de los economistas. Entonces, en ese sentido, es interesante justamente lo que va a lograr Marx, y que a partir de la utilización de un instrumental teórico similar justamente al de sus predecesores, la teoría del valor trabajo va a llegar a conclusiones que son radicalmente opuestas. Ahora, los historiadores decimonónicos, cuando decimos decimonónico, nos referimos al siglo XIX,
pensaban justamente en los grandes hombres. Y en los hechos eminentemente políticos e institucionales determinados justamente de modo privilegiado en el curso de los procesos de la sociedad del pasado. Y eso era específicamente lo que era el historicismo. Ahora, el materialismo histórico va a concebir justamente a la historia como la sucesión de los modos de producción. Y que hay un motor de la historia que son justamente, ¿cuál va a ser el motor de la historia para Marx? Las luchas de clases. ¿Estamos? ¿Cuáles eran los modos de producción? ¿O qué es el modo de producción? A ver. A cada formación social, ¿sí?, le va a corresponder un determinado modo de producir socialmente. El modo de producción es entonces el resultado, ¿sí?, de la síntesis de tres elementos estructurales. ¿Cuáles son esos tres elementos? Tomen nota, ustedes toman nota cuando yo explico, se están durmiendo. Tomen, hagan sus cuadritos, sus esquemas. Si yo hablo muy rápido, estoy muy acelerada, me avisan, yo no tengo ningún problema de volver para atrás a revisar los conceptos, ¿sí? Bien, entonces, dijimos que el modo de producción es el resultado entonces de la síntesis de tres elementos estructurales. Uno de los elementos es la estructura económica, ¿sí? La superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. ¿Vamos o no? La estructura económica, la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. Podemos distinguir, ¿sí?, una estructura con dos elementos constitutivos. Por ejemplo, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entre lo que se da un mutuo condicionamiento. También una superestructura en la que se pueden distinguir dos niveles. ¿Cuáles son esos dos niveles? La superestructura jurídico-político, que está constituido por qué, por todos los instrumentos de control social y político correspondientes a las relaciones sociales de producción. Y por otro lado, la superestructura ideológica. ¿Cuál viene a ser? Por la que se justifica justamente el orden establecido mediante una falsa conciencia que va a enmascarar la verdadera realidad. Entonces, ambas superestructuras están condicionadas por la estructura económica de la sociedad. Ahora, entendiendo entonces qué es el modo de producción, ¿cuáles son los modos de producción históricos? Uno es el modo de producción tribal. La sociedad tribal, ¿sí?, en la primitiva, era una sociedad en lo que no se daba la propiedad privada de los medios de producción, sino que la propiedad era colectiva. Marx llama a ese modo de producción comunismo primitivo. ¿Estamos o no? Que es un modo de producción en donde las relaciones sociales que se establecen son relaciones de colaboración y los medios de trabajo y los productos que se obtienen por ese trabajo pertenecen a la sociedad. ¿Entendemos entonces qué es la producción tribal?
¿Hay propiedad privada en la producción, en el modo de producción tribal? Estoy preguntando. ¿Hay producción privada, propiedad privada, perdón, en la producción, en el modo de producción tribal? Es que como yo tengo puesto el PowerPoint, no los puedo ver a usted, a ver. Le estoy preguntando eso, chicos. Recién se lo expliqué, ahora quiero que ustedes me respondan. ¿Hay propiedad privada en el modo de producción tribal? ¿Hay una propiedad colectiva? ¿Puede ser? Bueno, eso es lo que yo entendí. No hay, entonces contesta, no hay producción privada, ¿no es cierto? Ahí está, exacto. ¿Qué cosa? Propiedad colectiva. Perfecto. ¿Y cómo denominó a este modo de producción Marx? Tribal, así se escribe tribal. A ver, yo necesito una cosa, chicos, porque si no, ¿saben qué? Es como que estoy mirando una pantalla que no están ustedes. Encima en sus cámaras. Bien. Ahí está. Enciendan. Bien. Está con la nenita. Derrickson, ¿ese es tu nombre o es un apellido también, Derrickson? Ah, ¿tu nombre? Clara, bien Clara. ¿Quién más me falta aquí? Ah, ¿están ustedes tres nada más? ¿Sí? ¿Y lo demás? ¿Y Diana? ¿Diana se fue? Sí, estoy, profe. Ah, no, Diana no. Barrientos, ¿qué apellido? ¿Cómo se llamaba Barrientos? Barriento se fue. Bien. A ver. Estamos hablando cuáles son los modos de producción históricos. ¿Sí? El primer modo de producción es el tribal. ¿Estamos o no? De las sociedades primitivas. No hay propiedad privada ahí de los medios de producción. No hay. Sino que es propiedad colectiva. Y a eso Marx la llamó producción, a ese modo de producción Marx lo llamó comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque es un modo de producción en donde las relaciones sociales que se establecen son relaciones de colaboración. ¿Estamos o no? Y los medios de trabajo y los productos que se obtienen pertenecen a quién, a la sociedad. A la comunidad. ¿Estamos? ¿Quedó sí, claro, profe, entonces? ¿Quedó claro el modo de producción tribal? Bien. Luego sigue en esa evolución histórica otro modo de producción que es el que le llaman el modo de producción asiático, de la región del Oriente, que Marx consideró que el modo de producción asiático no podía ser asimilado, a ver, ni al modo antiguo ni al modo feudal, o sea, ni al tribal que acabamos de ver,
ni al próximo que vamos a ver, que es el feudal. Por eso lo va a calificar justamente como de asiático o modo de producción oriental. A ver, al depender del riego de las tierras, que es la que va a producir, se exige justamente un control centralizado de todos los recursos hidráulicos. Entonces se provoca la creación de gobiernos centralizados que van a imponer, o se van a imponer, ¿sí?, sobre las comunidades agrícolas. Por otra parte, justamente, la simplicidad, ¿no?, de la organización económica lo va a convertir en inmutable, y de ahí se va a explicar por qué va a persistir a través de los siglos. Luego viene un modo de producción antiguo, en donde la sociedad antigua era una sociedad civilizada, pero que estaba basada justamente en un sistema esclavista de producción. Las relaciones sociales en ese sistema esclavista son de qué cosa? De dominio y de sometimiento. A ver, el propietario, el amo, es el que ejerce dominio, un dominio completo sobre las fuerzas productivas, es decir, sobre la mano de obra, sobre el esclavo y sobre los medios de producción. ¿Estamos? ¿Cuál era ese? Entonces esas relaciones ya se van ahí marcando. Hay un amo, que es el dueño de esos, justamente esos medios de producción, y que ejerce toda una relación de sometimiento hacia el que se dedica a producir, al que prestas la mano de obra, que es el esclavo. Luego viene la producción, el modo de producción feudal, que se da justamente en la sociedad feudal, que tiene muchas características similares justamente a la anterior que acabamos de ver, a la sociedad antigua, ¿sí? Aquí, en la sociedad feudal, y en este modo de producción feudal, las relaciones sociales de producción son también semejantes al modo de producción esclavista. Pero, más allá de que el señor feudal posee la propiedad completa sobre los medios de producción, solo en parte, ¿sí?, la posee sobre el trabajador que era considerado el siervo. ¿Por qué decimos solo en parte? Porque se establece una relación justamente de servidumbre. Luego viene el modo de producción capitalista. Ese modo de producción capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Y aunque aquí el trabajador es jurídicamente libre, la fuerza de trabajo es la única propiedad que tiene el trabajador. ¿Estamos o no? ¿Cuál es mi propiedad como trabajadora? Mi fuerza de trabajo, mi mano de obra. ¿Estamos o no? Y jurídicamente, en un régimen capitalista, en modo de producción capitalista, el trabajador es libre, pero está atado esta relación. ¿Por qué? Porque el trabajo que genera es una plusvalía, es decir, es excedente, pero que no revierte justamente sobre el salario del trabajador, sino que es apropiado por el capitalista. Esto genera capital, y esa relación capitalista-proletariado es una relación de explotación. A ver, el capitalismo, planteaba Marx, debe dar lugar, paso justamente al modo de producción socialista. Es decir, siguiendo la dialéctica de la historia, ¿sí?, por lo que la humanidad va a recuperar, superando todo eso, ese modo de producción, hasta llegar, desde ese comunismo primitivo, hasta llegar a un modo de producción socialista. Es decir, pasando desde el modo de producción tribal
dice Marc, se tiene que llegar al último modo de producción, que es el modo de producción socialista. Y ese modo de producción socialista se basa en un régimen de propiedad colectiva. ¿Por qué en un régimen de propiedad colectiva? Porque supone justamente la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Aquí, ¿sí?, las relaciones, según Marx, que se dan, es que a lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido justamente varios modos de producción. Y que son los que han ido determinando justamente la evolución histórica de esa humanidad. ¿Cuál es el modo de producción al cual él dice que es el ideal, el lógico y al que se tiene que llegar? ¿Cuál es, entonces, que se lo acabo de explicar? De la producción socialista, ¿no? Muy bien, el de la producción socialista. Entonces miren cómo hemos pasado. Desde la tribal, desde la que él llama la oriental o asiática, desde el modo de producción antigua, la feudal, se llega al modo de producción capitalista y el último al que tiene que llegar esa evolución histórica de la sociedad es el de la modo de producción socialista. ¿Estamos o no? En donde la propiedad es colectiva. Se debe abolir, dice, el sistema o el régimen de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Estamos o no? Sí, profe. Esa es la teoría de Marx. Pero con esto no se preocupen porque se retoma, lo vuelven a ver con el profesor Nicolás. Miren, nos quedaría ver cuáles eran los aportes de la Escuela de los Anales y ver el aporte del año Economía e Historia, o sea, la nueva historia económica a partir de la cleometría y el institucionalismo. Pero ya son las 5 menos 20 y ustedes ya deben estar cargados de mucha información. Entonces, como la clase que viene vemos el institucionalismo, antes de introducirnos a ver el institucionalismo, vamos a ver los anales, ¿le parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, a ver, Diana, vos tenés toda la materia para estar como promocional, ¿no? ¿Cómo, profe? Que vos estás en condiciones de promoción. Sí. Y Norberto, vos también. También. Perfecto. Tienen que cumplir con todo, por favor. Así la pueden promocionar. ¿Eh? ¿Sí? No se dejen estar con las lecturas, vayan leyendo. Vuelvo a repetir, este jueves le va a dar las pautas de trabajo. No van a tener el desarrollo del primer trabajo. Recién lo van a tener el jueves que viene. Pero cuando hagan los trabajos prácticos, lean, participen, todo, porque es la forma de que van estudiando. Y después ya con el parcial ese integrador, si les va bien, se sacan 7 o más de 7, ya quedan promocional. Y Clara, por favor, habla a la facultad y fíjate que te solucionen tu problema para que te inscriban como regular, Clara. ¿Sí? Porque si no, después yo no te puedo pasar, no me va a salir en la planilla tu nombre, no te voy a poder pasar que regularizaste. Y una vez que ustedes regularizan, pueden rendir en cualquier turno de examen, ¿no? Una vez que yo ya les paso la nota, ustedes ya pueden rendir la materia. Les paso la condición de regular. Pero no les pierdas el paso para que te pongan, te inscriban. ¿Qué materia te falta? Yo por la duda también voy a hablar. ¿Qué materia tenían que ponerte? Bueno, pero vos ya hablaste con ellos. Sí. Y si no, acércate hasta la facultad, que todavía, viste, podemos circular. Así que acércate hasta la facultad. Sí, y bueno, pedí turno, porque, viste, para que veas ahí nomás que ya te inscriban. Norberto, vos cursaste el año pasado. Y Diana, vos también cursaron, ¿no? Sí.
No, profe, yo el año pasado estaba haciendo historia 1. Ah, por eso estoy confundida. ¿Y vos, Norberto? No, yo sí, la cursé el año pasado, pero justo me dio COVID cuando así que dejé todo. Ah, Todas está bien. las cursadas, perdí todo, ya está. Este año Bueno. sí, me meto pilas. Sí, este año no queda otra que seguir así, estamos más seguros y bueno, hay que ponerle la pila. Bueno, me alegro que puedan promocionar, chicos. Entren al aula virtual, vayan viendo lo que tienen ahí, vayan trabajando con las actividades asincrónicas. Ya les voy a subir yo mañana temprano el PowerPoint para que tengan, para que refresquen un poquito. O el PowerPoint, no, el PowerPoint lo subo cuando terminemos la unidad 1, porque tengo la otra parte de la unidad 1 para que tengan ahí. Sí, les voy a subir el cronograma general para que vean ustedes todas las fechas completas. El parcial, si quieren, ya les digo, esperen que voy a buscar aquí. No estoy encontrando el. Cronograma general. Como para ir diciéndole, ¿sí? Ya lo van a tener ahí en el aula. Miren. El parcial integrador final, que integra todo, está el 8 de julio, porque el 16 de julio termina el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre inicia hoy y termina el 8 de julio. Es oral, individual, y el recuperatorio está el día 15 y el 16 ya presentamos las notas. Y hasta ahí ustedes tienen, son, a ver, dos clases por la unidad 1, estamos hablando de las teóricas, ¿no? Dos clases teóricas, dos prácticas de la unidad 1, dos teóricas y dos prácticas de la unidad 2. La unidad 3 tienen una teórica porque después nos tenemos, con la unidad 3 tenemos la semana de examen con suspensión de actividades y un feriado puente, que está el 24 de mayo. O sea que para la unidad 3 tenemos una clase teórica y sí tienen dos clases de trabajo práctico de apoyo. La unidad 4 tienen dos clases de teoría y dos de trabajo práctico. Y la unidad 5 tenemos dos clases de teoría y dos de trabajo práctico. ¿Estamos? Después le vamos a dar también un día de revisión general antes del parcial y para el que vaya al recuperatorio, esperemos que no, entre el medio también van a tener una clase consulta. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y también van a ver que en los prácticos generalmente hemos tratado de que la mayoría de los trabajos prácticos sea un texto a abordar. Y hay algunos que son dos textos, si los textos son cortos, son dos textos. Y si son textos más largos, le dejamos un texto en cada trabajo práctico. O sea que en eso les resulta más fácil, ¿sí? Para la unidad 1 sí tienen dos textos para leer. Perdón, para el primer trabajo práctico, dos textos. Pero para el segundo trabajo práctico tienen un solo texto. ¿Estamos? Después el trabajo práctico 3 tiene un texto, el 4 tiene un texto, el 5 tiene dos. El 6 tiene un texto, el 7 tiene un texto, el 8 un texto y el 9 un solo texto. Con la unidad 3, que ustedes ya lo hicieron, Norberto, hay un trabajo que es una exposición grupal, si son muchos, si son poquitos, que cuando vemos los modelos de industrialización, el profesor le va a dar un modelo a cada uno, supóngase, a alguno le va a tocar el tigre asiático, a otro le va a tocar. No sé, puede ser el modelo alemán, etcétera, y hay una exposición oral como una clase que preparan, ¿sí? Sobre ese modelo que se pueden ayudar con un PowerPoint todo y con el profesor estamos los dos ese día del teórico evaluándolo, del práctico evaluándolo, ¿sí?
Ok, profe. Pero eso en la unidad 3, eso ya le va a explicar el profesor. Bueno, la otra cosa que les quería recomendar siempre, cuiden sus promedios. ¿Por qué le digo cuiden sus promedios? Porque para acceder a becas, como por ejemplo la beca SIN o cualquier otro tipo de beca,